Ya le avisaste al tico. Uy, qué rápido. Este es el momento en el que el tico va en cuenta del 1 al 10 y nos cuenta algo importante en cada número. Adelante, sí, tico, man, ¿qué va a ser el 10 en 10 hoy? Que antes hablábamos más cosas antes de llegar al 10 en 10. Sí. Pues sí, es un 10 en 10 de vampiros amistosos. Oh, en honor al tema de porque hoy. Porque todos son amigos entre sí. Uh-huh. Sí, sí. Que estos tal vez no te chupan la sangre. O si te la chupan, te la chupan bien. Por esta página. Ese es el lema de la, o sea, es el lema de la masita de Jerry y todas sus amigas. El chupar sigue. Sí. Lo que se chupa es lo que puede cambiar. Sí, sí. Bueno, el número... El número uno, The Count, el conde de... el conde de contar. 10, 10 en 10. Bien apropiado para el 10 en 10. Sí, él se llama el conde von Conde, o el Count von Count. Ese es su nombre completo, pero solo se le conoce como The Count. Es como el circo de los hermanos Brothers. Sí, los Super Mario Bros. Los hermanos Super Mario Bros. Los hermanos Super Mario Bros. Bueno, entonces él sí, le gusta contar un montón de cosas. Sale que usualmente la única vez cuando se enoja es cuando lo interrumpen. Cuando contando. Y que siempre lo interrumpen. A veces. Pero cuando llega el total de cosas que necesita contar, solo dice, tantas cosas, bien, y relámpago. Sí, aunque sea dentro de la casa, no sé, no importa. Y tiene su risa característica. Y es parodia de Bela Lugosi. La interpretación de Bela Lugosi. Nice. El número 2. Evangelina Atanasia Caterina McDowell. ¿Dónde? Mejor conocida como Kitty McDowell. ¡Chiqui! ¡No te voy a decir que... ¡Kitty! Sí. Esta es del manga... Magister Negi Magi o Negima, que esta es una vampira de ascendencia británica que fue convertida cuando todavía era una niña, pasó cientos de años así viviendo como vampira, aprendió un montón de magia, se hizo una maga súper temida hasta que conoció al papá del protagonista, que se llamaba Nagi Springfield. Entonces él lo que hizo es que le tiró un hechizo donde la restringió a la academia. No puede salir de ahí. De Majora, no puede salir de ahí. A menos que él haga un hechizo para liberarla. Le dio un pase temporal. Entonces el hijo, o sea, el tipo se murió, o sea, desapareció, ¿verdad? Entonces quedó atrapada ahí, pero llegó el hijo a dar clase. Entonces ella así como, este me puede liberar. Pero lo trató de capturar para sacar la sangre, pero después hizo amiga de él. Eso suele suceder. ¿Sabes? En estos animes de Eren, sí. El número 3. También en la vida real. Serás Victoria. Si serás Victoria. No, el nombre es así. Serás Victoria. Este es de Helsing. Es una mujer policía que la transforma en vampiro el protagonista, Alucard. Y se hace la asistente de él. Nunca le dice el nombre, solo le dice mujer policía. Police girl. Y es que tiene que insistir porque yo no le veo lo muy femenino el dibujito. Fíjate, no, ahí más, está no. Más estilizado. No, como no. No es. Es que este no, o sea, yo sí lo veo. Escena de pelea. Le voy a creer. Pero sí, las primeras veces que salía se veía más femenina. Pero la onda es que esta se rehusaba a tomar sangre hasta que llegó el clímax de la serie, básicamente, donde la organización Millennium ataca a Londres y así atacan el cuartel y le matan al novio. Y nada, qué puto. Entonces el novio al final le dice, mira, toma sangre para que ya te hagas chúpame, full vampiro. Aunque sea antes de morirme, chúpame. Y lo hace, entonces obtiene desenllaba todos sus poderes de vampiro. Entonces, se la chupa y te di paja. No me estoy muriendo. Estoy bailando tan beata. Y el cigarro. Y ahí se lo mató. Sí. Bueno, número 4. Saya Otonashi. Del anime Blood. Ah, Plus. La Saya. La Saya. Esta, bueno, era una amnesia. Sufría de amnesia, perdón. Amnésica. Amnésica. Supuestamente era un estudiante normal que era amnésica y sufría de anemia también, pero resulta que era anemia porque necesitaba tomar sangre y no se acordaba que tenía que hacer eso, entonces vivía así todo. No se acordaba. Entonces, ella, después de que la ataca un Chiropterus o un Chiropteron, que es una de estas razas vampiros que lleva... Ese es un vampiro quiropráctico. Ajá. Uh-huh, uh-huh.
espalda, ¿no? Sale que ella ya... ya se... esa columna. Y eso está mal porque tiene que ser curva, por cierto. La el que no dijimos que fueron, buen quiropráctico. Y viendo para arriba. Por ahí que dormía de cabeza abajo para poder ver. Dice que la katana que tiene... corta el dedo con, y se, se hace la sangrita de ella y la sangre de ella mata a los lo que pasa es que era bien diferente la saya de la serie de la saya de aquella película que compré yo que duraba como 10 minutos la mierda. Sí, era como 40 minutos pero era un episodio largo de anime, ¿eh? Sí, nunca salió nada más, o sea, son eso. La número 5, Mocha Akashiya. Está la Mocha. ¿Cuál de las dos? La Mocha... Bueno, mira, es que es una historia medio complicada porque la Mocha real es la de pelo blanco, uh-huh, en la imagen. Pero por algún motivo parece que tenían que sellar la sangre porque la sangre de ella era esencial para un ritual que podía revivir a un vampiro primordial poderosísimo que era maligno. Entonces mejor lo que hacen es que le ponen esa crucita que tiene en medio de los pechos, uh-huh, la de pelo rosado. Cuando se la coloca, esa suprime el poder y hasta le cambia personalidad. Entonces, cuando se lo quita y ya se hace más voluptuosa y tira patadas. Y le cambia el color de pelo. Color de pelo y de los ojos también. Entonces, ella conoce a un estudiante típico japonés, porque ella va a una escuela donde todos son monstruos, uh-huh, puros monstruos. Pero llega este estudiante creyendo que va se ha transferido a una escuela normal. Y él es un estudiante normal, ¿verdad? Entonces está así como que, ups, aquí me van a hartar, ¿verdad? Pero ella sabe que él es humano, pero es amigable. Y le chupa la sangre. Todo. Lo encuentra delicioso. Dice. El número 6. Draluk. Del manga y anime El Vampiro Se Muere. El Vampiro Te Por 8. The Vampire Dies in No Time. Que uh-huh. Este es un vampiro que vive... Bueno, está en Transilvania, pero no me acuerdo dónde estaba viviendo. Pero mandan a un cazavampiros porque dicen, mira, se ha perdido un niño y queremos que este vampiro que vive en ese castillo, este es vampiro maligno y se lo ha llevado. Entra así a tratar de matarlo. Y cuando entra, ve que primero que no había raptado al niño, sino que el niño se metía al castillo de él porque el vampiro tiene un vergo de juegos de video, un vergo de consolas, entonces se ponía a jugar. El vampiro de un suspiro se hace polvo, se muere. Y después se reintegra, ¿no? Y cosas. No es nada, Mr. Glass. Toda la reputación de que este es un vampiro poderosísimo, maligno, era de los grupos de guías turísticos que llegaban. Ese vampiro. Para atraer público. Entonces, cabal, es cada de la risa esta serie. Es que se nota que. Deja ver. La número 7, Drac Jr. de la serie de Hanna-Barbera, Drac Pack. No sé si la veían o se acuerdan. Sí, me acuerdo. Gracias a Dios. No me acuerdo. Este es el tatara sobrino del Conde Drácula, que era como el Charlie del grupo este de monstruos, que los mandaba a misiones. Les decía, mira, este grupo de monstruos. Pero los mandaba Drácula. ¿Drácula? Mandaba esto y les decía, mira. Incluyendo a su, no sé qué, sobrino. El Drac Jr. es el tatara sobrino del mero Drácula. Entonces Drácula lo que hacía es que los mandaba, miren, estos monstruos van a ser de verga, deténganlos. Entonces son como superhéroes, combatientes del crimen. Está este es el hijo de Frankenstein, no sé qué, del hombre lobo. Y este de Drácula. Entonces, buena onda. Y me caía mal el personaje ese de Drácula. ¿Del Drácula viejo? No, el joven, porque era como el chivazo. Ok. No, pues sí, claro, chivazo. Mira, tiene sombra en los ojos y lápiz de labios. Como todo chivazo. Sí, sí, sí. Glam, era glam. Tocaba para The Cure. Sí. Sí. bueno, de ahí está Shiragami Yoko. Número 8. Grobar. Este de otro anime que se llama My Monster Secret o G2wa Watashiwa. Esta es una chavita que ella... Esta es al revés, porque ella iba a una escuela de gente normal. Entonces, al parecer, el papá... Escondía su poder. Ella escondía su poder y el papá le había dado la condición de que solo podía ir a esa escuela si nadie averiguaba que ella es vampira. Uh-huh. Entonces, una de esas está después de clase así estirando la sala, así como... Ay, pues, ya, y entra un baboso ahí, que es el protagonista de la serie,
que es famoso en su clase porque él no puede decir mentiras. Es malo para mentir. O sea, lo ven así, quiere mentir, y suda y se traban los ojos, la pantalla azul. Sangre, nariz. Ajá, entonces, toda la serie es, bueno, ok, va, él sabe el secreto, le promete que no le va a decir a nadie, no le va a decir a nadie. Entonces, todo lo que les pasa, que tiene que hacer para evitar que... Que él hable. Que él revele todo sobre la vista. Me llega que ya está así, cabal, con la ventana pegándole el sol de la mañana. Y es un tercer piso. ¿Sí? Ah, convierte en polvito. En esta serie no es... No se deshace. O sea, lo que dice es que son bien sensibles a la luz. O sea, que se broncean bien, se les quema la piel bien fácil. Ay. Pero no se mueren. Se mueran inmediatamente. No se mueren. Deja ver... ¿Qué iba? Ah, sí, la bajo esa descripción, yo soy vampiro también, porque yo solo me salgo al sol y... ¡Ah! Y nosotros así, ¿verdad? Eso explica mucho. El número 9, Jubilee, de la Marvel. Ah, pero... Ah, sí, es que quedó así, ¿verdad? Fue vampira, sí. Hizo vampira, sí. Y no quedó así. Espérate, en una historia del 2010 sale que había una como guerra de vampiros contra los X-Men. Que está salida Drácula y toda la onda. Entonces, en una de esas, el hijo de Drácula, que se llama Xarus, quería llevarse a los X-Men a una trampa, agarrar a Jubilee y la rapta y la transforma en vampiro. Entonces, después de esa serie ya queda hecha vampira. Pero cuando fue el 2000. ¿Y siempre mantiene el poder? Fíjate que ya no, porque en una historia más reciente sale que la curó Quentin Quire, que él es un posible candidato para la Fuerza Fénix. Entonces, parece que en un momento la Fuerza Fénix lo poseyó, pero después lo soltó, dijo, no, todavía no. Pero le dejó un fragmento de su poder, como cristal. Entonces, una de esas, la Jubilee queda afuera en el sol, se va a morir, toma el cristal, ¡oh! Ya se revierte. Pero se revierte lo... a humana. Ah, pero los poderes de ella, de Jubilee. Ah, eso queda. Sí, eso no cambia. Y deja ver la número 10. Shinobu Oshino, también conocida como Keyshot Acerola Orion Heart Under Blade. Mm-hmm. Así me la podía yo. Sí, sí. De la serie Bakemonogatari. Esta es una vampira de 500 años. La forma original es la forma adulta que ven en la imagen, que es la grandota. Pero la primera vez que la vemos en la serie está como la forma chiquitilla. Tipo la Maya Natsume. Y sí, pero igual que la Maya, porque está le han restringido el poder, básicamente. Entonces pasa un poco de la serie y averiguas la historia de ella, que es bien pelada la historia. Y la chava está bien buena. Y deja ver, te dice que ella pues desarrolla... Bueno, le tiene un gran cariño al protagonista que la ayudó en su momento. Y cuando conoces el origen de ella, ves cómo la ayudó. Y en un momento se enamora de Mr. Donut. O sea, le encanta Mr. Donut y esa es como que la forma de sobornarla. que haga lo sí, que pero Mr. Donut es el del... Mr. Donut. Mr. Donut.